Mi nombre es Verónica Martínez Campeón, vivo en Fisque Menuco, Roca. Diciembre del año pasado, noviembre, diciembre del año pasado, entre esos meses tuve la dicha de poder editar este libro y sacarlo a la luz, digamos, que se llama En tu nombre. Es una novela que tiene muchos condimentos. Nació siendo un cuento, en realidad, en mi imaginario, en mi idea, era un cuento que empecé a escribir en pandemia, bueno, todo el mundo sabe, y como todo nos pasó, quedamos de buenas a primeras encerrados, aislados, y entonces, bueno, como mucha otra gente con la que he conversado, nos resurgió esta reconexión con nuestros aspectos creativos más antiguos. Yo siempre he escrito desde muy chica, ha sido algo que siempre me gustó y que siempre de algún modo fue un modo de expresión para mí. Y entonces, bueno, largué con esta idea, este cuento, y este cuento se fue alargando de a poco. Y bueno, fue tomando forma de novela. Tiene muchos condimentos, digo, porque es una novela que tiene contexto social, contexto político, tiene mucho de mi mirada del mundo, de mi mirada de la vida, y de mi modo de contar, ¿no? Es una historia de ficción que transcurre a partir de un encuentro casual de un chico, una chica muy jóvenes, de 20 y pico, en un cole, en un micro de larga distancia, que justo están en un momento bien particular de sus vidas, en un punto de inflexión en sus vidas. Ambos están por empezar un viaje particular, que los lleva a lugares particulares. Y bueno, hay ahí una cuestión, un cruce con ellos, y ese es el disparador para que esta historia ocurra. Podría decirse que son los protagonistas, pero no, porque nacen y se tocan a partir de su historia muchísimos otros personajes. Tiene mucho misterio, tal vez algún crimen en el medio, hay un poco de todo. Para mí era importante que siempre desde que lo pensé, desde que pensé en que esta novela se haga conocida o la puedan leer, en principio mis seres queridos y después, bueno, la gente que quiera, en que tuviera una puerta de entrada bien, bien particular. Y para eso siempre fui me gustó muchísimo siempre su modo de ilustrar, su modo de contar, que de algún modo también habla mucho de él, de Chelo Candia, que es un famoso dibujante de acá y muralista de acá de mi ciudad. Nacido en Allenel, pero que, bueno, es muy de la región. Y bueno, él hizo, yo a partir de la historia que yo le conté, él hizo la ilustración y es muy significativa, y pudo captar perfectamente, como siempre hace el Chelo, la idea y el espíritu de esta novela, de este libro. La invitación es para el día viernes, para este viernes que viene, en la Biblioteca Elira Aragón, de la ciudad de Neuquén. Se trata de una mateada cultural, va a haber otros artistas que van a estar ahí acompañando esta reunión, que tiene mucho de abrazo, tiene mucho de juntarnos en un momento bien particular, donde la cultura es tan importante para resistir de alguna manera, ¿no? Y para pelearle a los tiempos que corren.